Muy buenas, muy buenas, muy buenas. No me enrollo más y empezamos a abrir cosas. Vamos al lío. Uy, creo que me he topado con una cartulina aquí. Bueno, voy yendo por este lado. Uf, esto es una máquina de matar. Vamos a ver qué te traes aquí, muchacho. Nada más, ya está. Bien, amigos. ¿Qué es esto? Pues esto es un bisturí. Aunque no soy cirujano, me gusta cortar. Y esto, amigos, es exactamente para esto. Es un bisturí. Bueno, a ver, la calidad es un poquito de aquella manera. Y esto es la hoja del bisturí. Lo veis bien aparte. Bueno, hojas. Vienen aparte y ya veis cómo están de... ¡Hostia! Ya veis que están las hojas, cada uno en su papel. La verdad es que no sé ponerlo a esto, ¿eh? No tengo ni idea de cómo se pone. Es que aquí, claro, tampoco te viene ninguna instrucción, ni nada de nada. Supongo que, yo qué sé, alguna... ¡Hostia! Vale. ¡Ajá! Vale, es así. Bueno, baila un poco. No mucho, pero un poquito sí. Y esto, vamos a ver cómo corta. Joder, si corta el hijo de puta. A ver, algo más fuertecillo. Este cartón, por ejemplo. ¡Ay, la hostia! Corta, ¿eh? Joder, pues corta, chavales, al menos funciona. Y como veis, hay unos cuantos recambios aquí. Este papel es un poquito especial, muy especial. Este papel tiene un tacto muy especial. Bien, es igual. Lo dicho, corta y funciona, que es lo que al fin y al cabo queremos. Bueno, lo voy a dejar de lado. Y esto, chicos, me ha costado 1 euro. Por eso lo he comprado, para probarlo. A ver cómo funcionaba el inventito. Bien. Fuera. A ver, esto que también es pequeñito. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a abrir esto con la precisión de un cirujano. Joder, es que esto corta solo, tío. Me cago en la puta. Joder, no veas. Bien. Nada más aquí. Pues nada más. Un poco de publicidad, de feedback. Feedback, que os follen. Pues una tarjeta, chicos, de Kingston de 32 GB. Y ya está. Básicamente con su adaptador. Y hay algo que no me cuadra aquí. O sea, el Kingston, y yo creo que así no las hace. Ni el packaging tampoco es el mismo. No me acaba de cuadrar esto que sea verdaderamente de Kingston, chavales. No me acaba. Le falta los hologramas aquí detrás. Faltan cositas. Bueno, en fin, estoy seguro de que funciona, pero... Pero bueno, que no os esperéis una Kingston de verdad de 32 GB por... Creo que me ha costado 3 y pico. Pero bueno, ahí está. Os dejaré como siempre el link en la descripción abajo, ¿vale? Y nosotros seguimos. Bien, acabaremos con esto de aquí. A ver qué será. ¿Qué será? Va muy bien empaquetado, o sea, muy bien envuelto, pero no sé. Vale, esto es Your Best, vale. Y esto es líquido para vaporizador, para el cigarrillo electrónico. Más líquido, he pedido 4 más para probarlos. Este pequeñito de 15, creo, o de 10 de miligramos. Este de 7, este también de 7. Diferentes, como veis. Porque me ha gustado bastante. Es una marca baratita y
y que cumple bastante bien. Y este también lo voy a repetir porque me ha gustado mucho. Hostia, cómo huele a café. A ver, lo ponen en algún lado. ¿Qué sabor es? O sea, ¿qué gusto es? No, no lo pone. Pero esto huele a cappuccino o a café, no sé. ¡Buah! ¡Qué bien huele! Bien, chicos, ¿por qué compro estas cacharritas? Pues porque me he puesto muy seriamente con el tema de cigarrillo electrónico. Ya lo habéis visto en mi canal. Y he dejado el tabaco por completo. Y me he pasado a esto, del todo. Es decir, ya tabaco cero. Y la verdad es que me llena y me gusta, y voy a seguir con ello y voy a seguir probando marcas. Me he metido un poco en el mundillo este del cigarrillo electrónico y del líquido, del e-juice o e-liquid, como le queráis decir, porque hay muchos nombres de esto. Y hay mucha historia por contar, muchas marcas, muchos sabores. Sabores premium, sabores no premium, con nicotina, sin nicotina. Es una auténtica pasada, me encanta. Y aparte están pues tremendos, no están casi nada perjudicial. Si que lo queréis investigar lo perjudicial que es, pues ahí está el internet, que ya os ayudará. Me tienen que llegar más. Bueno, en otro vídeo ya habéis visto que me han llegado otros que ya me los he probado. Estos que me quedan por probar, y aún me llegarán más desde Estados Unidos, desde California. Me llegará otro paquete con líquidos de autor, es decir, líquidos con unas recetas especiales muy buenos. Y otro paquete me tiene que llegar también de Estados Unidos, y otro también me tiene que llegar desde Estados Unidos. Por tanto, son tres los que me tienen que llegar de Estados Unidos y los vamos a ir probando todos. ¿Por qué no? Probaremos estos, probaremos aquellos. Así que nada, estaros atentos también al canal, que van a ver cositas muy interesantes. Bien, chicos, con esto ya estamos por hoy, tres paquetitos muy rápidos. Y nada más, como siempre os digo, dale like, suscribiros al canal y que vaya bien. Hasta luego.